Hola, soy Martín. Ustedes ya me conocen, en vídeos anteriores. Francisco Millacura y Carlos Linkoman están nuevamente con nosotros. Ellos nos seguirán enseñando acerca del pueblo mapuche. Mari Mari. Mari Mari, compuche. Los dejo en buenas manos. Peucayal. Profesor Interactivo presenta Los Mapuches, capítulo 2. La Guerra de Arauco. Hasta ahora usted me ha explicado cuáles son los orígenes del actual pueblo mapuche, su territorio, el Gualmapu, su lengua, el Mapudungún. Pero, como le decía anteriormente, aún no entiendo qué relación tiene la Araucana en todo esto. La Araucana fue uno de los poemas épicos más importantes del Renacimiento español. Su autor fue Alonso de Ercilla. ¿Era escritor o soldado? Era soldado y acompañó a Pedro de Valdivia en su incursión al sur. El libro lo dedicó a Felipe II, rey de España, y recibe su nombre en agradecimiento a una niña mapuche. Ella habría solicitado que perdonaran a Ercilla, quien sería ejecutado por orden del gobernador a raíz de un pleito. ¿Es un libro de poesía? Sí, es un libro poético, escrito en octavas reales. Octava real, tipo de estrofa, compuesta por 8 versos en decasílabos, con rima A, B, A, B, A, B, C, C. Es el documento que mejor relata la cruenta batalla entre españoles y mapuches. ¿Qué importancia tuvo Lautaro en esta guerra? Ese es su nombre castellanizado. Su nombre original era Leftraru, que significa halcón veloz. ¿Por qué fue tan importante? La historia de este líder fue muy especial. Fue capturado a los 11 años por las tropas de Valdivia. Fue asignado bajo el mando de un oficial que lo puso a cargo de las caballerizas. ¿Los mapuches conocían los caballos? Creían que jinete y caballo eran uno solo. Monumento a Valdivia, cuyo caballo no posee riendas en representación de esta creencia mapuche. Leftraru aprendió rápido. Pronto cabalgaba mejor que nadie. Aprendió el uso de las armas y estrategias de combate. Después de su huida, se reencontró con su gente y los condujo a la guerra, obteniendo varios triunfos sobre los españoles. Lautaro enseñó a los suyos las ventajas de utilizar modalidades de combate de origen hispano, como armas y caballos. En Tucapel, el 25 de diciembre de 1553, los mapuches comandados por Lautaro derrotaron a Pedro de Valdivia y le dieron muerte. Es considerado uno de los grandes estrategas de la historia, a la altura de Gengis Khan, admirado por Napoleón, O'Higgins y Bolívar. Batalla de Marihuengo. Lautaro aplastó al contingente comandado por Francisco de Villagra. Posteriormente, destruyó y saqueó la ciudad de Concepción. Fue un gran líder. Un gran toqui, al igual que Michimalonco, Galvarino, Caupolicán, Colo Colo y Pelentaro, entre otros. Toqui es el equivalente al general de guerra, quien es elegido por los loncos de cada tribu.
Lonko, es el jefe de la tribu. ¿Cuánto tiempo duró esta guerra? Entre 1536 hasta 1641, con el reconocimiento de la nación mapuche por la corona española. El Tratado de Quilín selló la paz entre conquistadores y mapuches, dando paso a una nueva era, siendo el territorio mapuche el único estado independiente en toda América. Los mapuches han sido históricamente un pueblo aguerrido, digno de admiración. Pero en general somos discriminados en Chile y Argentina. Las razones que causaron la discriminación las trataremos en los próximos capítulos. Peucayal. De ahora en adelante, investiga acerca de otros documentos de la época relacionados con esta guerra y averigua qué establecía el Parlamento de Quilín. Este ha sido un aporte de Profesor Interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí, además podrás encontrar más recursos. Chao, nos vemos. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.